al libro que dice que no está empadronada. No está empadronada ni en el libro. ¿Qué va a escribir? Ahí está, véanlo ustedes mismas. Hay mayor parte, el comité electoral que ha tenido, ¿a dónde se van a regir? Si esto no está ahí empadronada. Así como otras gentes. Es el padrón. Es el padrón de todo el asentamiento humano. De todo que esto se presenta al municipio. Sí. ¿Cuántos? Ahí está. ¿De cuántos estamos hablando? Son como 30 personas que no están inscritas. ¿Y todos están empadronados? Sí, y todos están empadronados. Ellos han empadronado una lista más, todavía la hemos dado ese chance que ellos empadronen a los que ellos han querido. Total, y ni aún así. ¿En este padrón cuántos vecinos hay? Nosotros estamos 171 personas somos en el asentamiento humano Rosa Villanueva de Vasco. Y estos 171 obviamente han sido los que han ido a ejercer su derecho de votación. Sí, pero hay algunos que, como dice, están contrarios, no han ido. Ya es su decisión de cada uno. Sí, algunos no quieren votar. No quieren votar. ¿Cuántos votos se han registrado? Se han registrado, más dicho, simplemente las listas han sido, de la lista número 2 han sufragado 72 moradores y de la lista número 1, 76. Por 4 puntos, ¿cómo va a haber impugnación? No es dable. Con el responsable del área, ¿qué les menciona? ¿Qué les sustenta a ustedes? Nos ha dicho que ya han firmado los personeros y los personeros prácticamente están conforme, ya no hay ni un reclamo. Y son simplemente 48 horas, ni un documento ha llegado a nosotros, prácticamente es lista ganadora. ¿Ustedes se alistan para juramentar el 11? Claro, sí, claro. Ya que nos dejen trabajar, mire, ya han trabajado 10 años, que quieren seguir, no es dable, no han hecho nada. Justo ayer ha ido un tanque de agua del municipio de Ascope, porque la gente que está con nosotros no les han dejado llenar su agua. En cambio, el alcalde Paco, que ha estado llevando el agua de la cisterna municipal, ha estado dando a todos. Todavía a los pobres choferes les decíamos, porque yo estoy así con mis dedos, que no puedo cargar agua, se iban a dar la vuelta todavía al otro sector. Cargábamos nuestra agua y ayer nos han negado el agua. ¿Con quién tenemos el gusto? La señora Rosa Rodríguez Márquez. ¿Usted qué representa? Yo represento fiscalizadora. Okay. William Rafael Villar Saavedra. De la lista número 1. Del asentimiento humano La Ceniza, Rosa Villanueva de Vázquez. ¿Cómo se llevó a cabo las elecciones este día? Para entender, nosotros se ha llevado normal, inclusivemente con las autoridades como debe de ser correspondientes, y todo se ha desarrollado normalmente. ¿Cuántos votos llegaron? Nosotros hemos llegado a 76 y la lista contraria a 72. Nada más hemos ganado por 4 votos. ¿Y su presencia acá en la municipalidad? No, mi presencia es porque estamos con una molestia muy grande que nos quieren imponer nuestra lista, hablando de puras palabras, que ha habido irregularidades en las elecciones, de las cuales ellos no tienen pruebas contundentes, y yo digo, ¿cómo haber irregularidades? Y hemos tenido dos veedores del municipio, hemos tenido militares, hemos tenido serenazgo, hemos tenido policía, y no entiendo a qué se refieren estas personas. ¿Al momento o después de la culminación ya del proceso, ambos personeros firmaron la cédula? Sí, correspondientemente los personeros han estado de acuerdo, todos han firmado, porque si hubiera habido irregularidad de la personera del lado contrario, no hubiera firmado. Todo ha firmado como debe de ser. Y en cambio acá todo esto se maneja políticamente. Hay tras de todo esto, está el señor Coco, el señor Nelo, está la señora Pilar, que son cuñados. Ellos han gobernado a través de su marido y Coco, 20 años han gobernado La Ceniza. Y no quieren dejar a otra lista que tenga la oportunidad de hacer algo por el asentamiento humano, porque si usted fuera allá a Roma, ¿cómo estamos? Estamos abandonados, calles empolvadas, un desastre. Entonces no es justo que ahora ya nosotros queremos trabajar y por nuestro asentamiento humano, ellos no nos quieren dejar trabajar, nos quieren impugnar a través de los regidores del señor Cabrera, del señor Saúl Raico. ¿Qué intereses tienen ellos que están apoyando al asentamiento humano, al señor Coco, al señor Nelo, a la señora Pilar? No sé qué intereses personales tienen, porque el señor Cabrera, siendo romano, nunca se apersonaba al asentamiento humano en todo su gobierno que tiene como regidor, siquiera a darnos alguna solución o a estar con nosotros, siendo romano. Y ahora, a través de esas elecciones, rápido él mete documento, firma, porque nosotros hemos visto que él ha firmado el documento que ha colgado el señor Saúl Raico, ha colgado en las redes, que ellos están metiendo ese documento para imponer nuestra lista. O sea, los señores regidores de la lista contraria, los señores regidores de oposición aquí en la municipalidad, ¿le estarían dando la contra? Sí, nos están dando la contra. Según ellos, dicen que ellos no están, pero con sus actos están demostrando otras cosas.
Pero ellos han, antes de averiguar las cosas, no, porque eso se supone, deberían llamarnos a la parte contraria, mire señores, ha habido esto, para que puedan meter a impugnación. Nosotros, dentro de su plan de trabajo, uno está estipulado, ha mencionado usted el servicio del agua potable allá en Roma. No, eso no está en mi, nosotros como plan de trabajo, lo primero que tenemos que enfocarnos es porque, mire, este año ya se cerró, este año es difícil conseguir algo. Este año, nuestra primera prioridad es ver por los títulos, porque nos han engañado durante tantos años que los títulos ya salen, nos han sacado dinero, bastante dinero, y no vemos nada. Entonces ellos creo que están temiendo que nosotros vamos a entrar a averiguar verdaderamente no cómo está nuestra titulación, cómo vamos o en qué porcentaje va. Y en la segunda opción sería para ver sobre las veredas asfaltadas, porque allá nuestros niños están comiendo tierra. La caña está cerca, entonces todo, cuando hay cosecha de cañas, la tierra, la ceniza, entonces estamos abandonados. Y estos señores, más de 20 años en el poder, y no han hecho nada y tampoco quieren dejar trabajar. Eso es lo que están temiendo. Ellos temen porque nosotros les hemos dicho que le vamos a hacer una auditoría. Entonces ellos lo que están buscando es tratar de evadir todo eso y que ellos sigan en el poder. Cosa que el pueblo nunca ha rendido cuenta a nadie porque siempre lo han llevado ellos. Nunca nos han hecho saber como ahora que hay elecciones. Ellos no, entre familia, no me hacían todo. Inclusive los comedores populares lo han cerrado. ¿Por qué? Porque ellos también lo han manejado de esa manera. Entonces nunca hemos sabido que había comedor popular en el asentamiento humano. Ahora que se ha sacado otro comedor popular a través de otras gestiones, están que quieren cerrar el comedor, que es porque no lo están manejando ellos. ¿Todo esto el señor Gamboa qué tiene que decir? ¿Se ha pronunciado? Sí, él nos ha manifestado que nosotros tenemos que también pronunciarnos, no tenemos que dejarnos también, porque no hemos sabido lo que está pasando, que ellos están viniendo a hostigar acá a las autoridades. ¿Tiene una conversación con el encargado de acá de la Oficina de Desarrollo e Inclusión Social con el ingeniero Miguel Gamboa? Hemos conversado cómo está nuestra situación, porque no que nos diga, porque qué es lo que pasa si verdaderamente no van a impugnar. Me dice que eso depende de las autoridades que están en contra del ingeniero alcalde, que están metiendo los documentos, que están diciendo que nosotros no van a impugnar a través de ellos que van a sesión de consejo. Entonces, pero eso depende de las pruebas contundentes que tienen, pero no tienen pruebas contundentes, maestro. Entonces nosotros queremos que a través de ustedes llegue toda esta información a las autoridades correspondientes.